Ok, paren las prensas porque esto es algo que realmente deben escuchar. Sí, mi recomendación del día de hoy para una fragancia que voy a poner para ustedes en el radar. Esta fragancia la acabo de presentar en el último programa en vivo que hice hace un par de días atrás. Y realmente no tenía grandes expectativas de esta fragancia, aunque en ese momento realmente me gustó mucho su salida. No tenía muchas expectativas en cuanto al tiempo de proyección y duración, puesto que viene de una marca de catálogo y ustedes saben que esas marcas de catálogo muchas veces carecen de esos atributos. Pero en este caso, esta fragancia me ha volado los fusibles, me ha volado la cabeza, me ha volado todo, como dicen muchos de ustedes. Y esta fragancia viene de la marca de catálogo Avon y se llama True Gent. Esta fragancia la acabo de presentar y déjenme decirles que esta es una ricura de fragancia, una fragancia que se parece mucho a otras que ahorita les voy a decir, pero que realmente vale la pena. La estuve probando por 2 días seguidos porque quería hablar de ella con conocimiento de causa y así que también fue mi fragancia del día de hoy. Me vuelvo a poner un par de sprayazos para decirles exactamente qué es lo que se siente en la salida de esta fragancia de True Gent, que como pueden ver aquí por el reverso de la botella dice las notas que tiene, que son bergamota, tiene la hoja de laurel y tiene por aquí otras notas que ustedes ya pueden ver. Tiene inclusive tabaco suave. Si tú quieres una fragancia que se parezca mucho a esta de 24 Gold en su salida, si tú quieres una fragancia que a lo largo del día, a lo largo de lo que dura en tu piel, esta fragancia se comporte como Bulgari Men in Black o como inclusive como la bomba especiada como esta que es Spice Bomb de Victor & Rolf, esta fragancia de True Gent es tu mejor opción. Alguien por ahí me dijo que se parece mucho a la de Velvet Teddy de MAC y a la de Tobacco Vanille de Tom Ford. No lo puedo comparar porque no tengo esas fragancias en mi colección, pero sí tengo estas. Y créanme que para mí se comporta muy similar a lo largo del camino esta de True Gent de Avon con esta que es la de Men in Black de Bulgari. ¿Por qué razón? Si no tiene las mismas notas, esta sí tiene por ahí la nota de tabaco, tiene por ahí otras notas que no son muy similares, pero es lo que siempre les digo, la combinación que hacen los perfumistas, que no sé quién haya sido el perfumista de esta fragancia, si es que hay un perfumista reconocido, pero las combinaciones que hacen los perfumistas con las notas muchas veces logran hacer que se parezcan, aunque declaradas no tengan las mismas notas en la composición ambas fragancias. Así que esta de True Gent de Avon es una de las que realmente y rápidamente me he enamorado. El único problema aquí es de que para gente de México o de otros países no se emocionen porque esta fragancia no viene en el catálogo de Avon mexicano. Esta fragancia, aunque está hecha en México como dice aquí al reverso, no la consigues en el catálogo mexicano, la consigues en el catálogo americano o de Estados Unidos o en línea en Avon Estados Unidos. Anda en el rango de los $30, yo pagué $38 ya con el impuesto, pero realmente vale la pena. Y dices tú, ¿por qué voy a pagar $30 por una fragancia de catálogo? Porque con esta fragancia sí vas a pensar que traes una fragancia de diseñador. E inclusive, en estos 2 días que yo la probé, te da una proyección de unas 3 a 4 horas que son bastante buenas. Y una duración de fácil las 7, 8 horas en el clima en el que actualmente nos encontramos en mi ciudad, que es un clima alrededor de los 21, 23 grados centígrados. Así que pon en tu radar esta fragancia de Avon, esta que está por aquí que se llama True Gent. Si tú quieres una fragancia muy similar a Bulgari Men in Black o inclusive a Spice Bomb de Victor & Rolf y en la salida, una proyección muy similar también a esta de 24 Gold, esta de True Gent de Avon es tu mejor elección. Y dale una oportunidad a Avon, porque Avon, como te digo, a veces piensas tú que no tiene fragancias buenas, pero esta, yo no sé qué hicieron, yo no sé qué fue lo que pasó, pero con esta sí realmente me ha sorprendido esta marca de catálogo de Avon, aunque es de Avon USA, no deja de ser de Avon. Así que si conoces a alguien que venda la marca Avon en Estados Unidos o en México, pregúntale si puede conseguir esta de True Gent. Probablemente pueda conseguirlo así como lo hizo mi distribuidora aquí en mi ciudad. Y date la oportunidad de probar y de tener esta deliciosa fragancia en tu colección. Así que pon en tu radar True Gent de Avon. Esta Gentlemany es mi recomendación para el día de hoy. Y ya lo sabes que oler bien es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre. Y no importa que sea con fragancias de catálogo, porque ya ves que de repente te dan sorpresas. Pásala bien, cuídate mucho y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye.